alimentación. Bien. ¿Qué otra cosa más de transporte, alimentación? Entonces, si nosotros nos vamos ya a mortalidad. Eso es otra cosa que me importa. Infraestructura, ¿no es cierto?, que se está creando, ya es para, ¿no es cierto?, asumir y hacerme cargo de los individuos cuando mueren dentro de la actividad agrícola, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, las causales de muerte en los peces en cultivo no necesariamente, ¿no es cierto?, son condiciones de mal manejo, condición, ¿no es cierto?, de acción de terceros, o sea, en ese sentido, por ejemplo, condición de aves marinas, ¿ya?, o efectos estresores como la presencia de lobos, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿ya?, además de todas esas causales, también aquí tenemos otras razones de por qué los peces se me pueden morir, y sobre todo en la condición de agua de mar. Entonces, bien, primero, hablamos de los, desadaptados o STUM. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son ese grupo de peces? ¿Ya? Son aquellos que no lograron esmortificar. ¿Ya? ¿No es cierto? No lograron esmortificar. Entonces, claro, cuando yo digo los peces están esmortificados, y yo hago el cambio, entonces también es una probabilidad, pero dentro de 1000 puede haber uno que no se quedó, o hay un porcentaje, ¿no es cierto?, que en realidad va entre el 1 y el 5% en que no, y se muere, si pasó al agua de mar, se murió. Los rezagados, ¿cuáles son los rezagados? Bueno, dentro de cualquier condición de población, ¿no es cierto?, de especies, ¿ya?, están los que tienen crecimiento, ¿no es cierto?, lento. O sea, son como los rezagaditos, ¿ya?, que a la larga ellos lograron, ¿no es cierto?, ya lograron pasar su estado de desmortificación, pero estando ahí, le empiezas tú a dar alimento y como que se quedan ahí, como que al final, no sé. Hay alguna condición genética, hay una condición orgánica que al final no les permite su desarrollo. Y empiezan entonces ya a crecer, son más delgados que el normal, ya, o estancan su crecimiento en relación al normal. Entonces los rezagados. Y al final terminan muriendo, porque al final todos estos son mortalidad. ¿Ya? Los maduros o los grills, ¿ya? Cuando yo paso a los individuos, ¿no es cierto?, de medio de agua dulce a agua de mar, ¿ya?, hay todo un cambio interno, ¿no es cierto?, la desmortificación, y aparte del cambio, ¿no es cierto?, del cambio externo, que significa, acuérdense de que cuando pasamos los par a small, ¿no es cierto?, ahora que dijimos de que se plateaba el vientre, ¿no es cierto?, ya que perdían las marcas par, ¿ya?, y a la larga el proceso homorregulatorio de hipotónico pasaba a hipertónico. Entonces, ya todo eso, todo ese cambio externo asociado con el cambio hormonal interno que tienen los peces cuando pasan de una condición a otra, ¿ya? Entonces, también gatilla, y eso también ayudado por la temperatura y la condición ambiental del cultivo de engorda, gatilla que los individuos, que todavía estoy hablando de small, ya que están pesando 180, 200, pensemos si van a durar un poquito más, 300, 500 gramos, ya empiecen a madurar en una condición como a dedicarse a generar ya incipientemente una producción de gametos sexual. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros no queremos en la etapa de engorda, porque nosotros queremos que toda la energía de desarrollo, de crecimiento del individuo, está en carne, en estructura, y no en producción de gametos. Y ahí empiezan los maduros o grillos, o sea, los que tienden a madurar, a conducir toda su energía a generar gametos sexuales,
¿no es cierto? Que yo no quiero, ¿no? Y también, no, no me sirve, ¿ya? Y al final se muere, ¿ya? Bueno, los deformes, los que por genética, ¿no es cierto?, tienen la columna vertebral, ¿cómo se llama?, curvada, lo vamos a ver después cuando veamos las patologías, ¿ya? Entonces, esos no pueden nadar, ¿ya? Los que no, ¿no es cierto?, por ejemplo, muchas veces como deforme saben que un opérculo no le funciona bien, es como que no le abre correctamente, por lo tanto, el proceso respiratorio es inadecuado. Deformes, ¿no es cierto? Mueren también, ¿ya? Depredación, ataque de lobo y pájaro, acción de tercero. Micosis, son hongos que están en el agua. Causas ambientales, ¿cierto? Un exceso de temperatura, un exceso de calor, y la balsa jaula no estuvo protegida, ¿no es cierto? Ya le puede provocar daños a la epidermis, por lo tanto también el pez entonces sufre herida y puede morir. Daño físico, por traslado, por manejo, o el mismo, ¿no es cierto?, ya entre sus, ¿no es cierto?, compañeros. Causas infecciosas y lo otro sin diagnóstico, bueno, se murió y se murió. Entonces, todo eso aumenta más esa probabilidad de muerte y de manejo de individuos muertos a través del ensilaje, ¿no es cierto? Ya, esos son los riesgos que uno tiene que ir viendo. O sea, por lo tanto, por eso es tan importante la observación, sobre todo cuando estamos en los primeros meses de trasladados los small a agua de mar. ¿Ya? O sea, es muy importante separar todo esto porque la verdad, ya están ocupando espacio, están ocupando oxígeno y son un foco de contaminación futuro para las especies que realmente van a proliferar como individuos hasta la etapa de cosecha. ¿Ya? Entonces yo me tengo que hacer cargo de retirarlos y sacarlos porque me están entorpeciendo. Entonces, todo eso está bien explicado acá. Es lo mismo que yo les dije. No, bien, es lo mismo, ¿ya? Pero ahí está todo bien explicadito, sí, ¿ya? Pero es en resumen eso. Si yo quiero hacer un registro de mortalidad, yo tengo, ¿no es cierto?, que crearme mi planilla de registro. Entonces, ven aquí, uno de los manejos más importantes también, como la de la alimentación, es el registro diario de la mortalidad. Ya de los individuos, ¿no es cierto?, que yo estoy cultivando. Entonces, ven, por jaula, enumero la jaula, y por causales de mortalidad, yo voy anotando. Y eso es un registro que es importantísimo, ¿no es cierto?, a llevar por un centro agudo. ¿Ya? Son lo mismo que pusimos, ¿no? ¿Ya? Causa, desadaptados, rezagados, maduros, deformes, por lobo. Ya por micosis, por condiciones ambientales. Entonces coloco todas las causales, entonces por eso es mucho más importante tener una tabla y yo defino, ¿ya?, cuántos individuos saqué por cada una de ellas. Y el registro de mortalidad es en la mañana y en la tarde. O sea, yo tengo dos planillas diarias de registro de mortalidad, que posteriormente, ahora, ¿y esto me sirve para qué? Para ir haciendo ajustes a este cupo. Porque ya, si me murieron 100 peces, ya no tengo la misma biomasa. Es importante eso, porque estoy entregando más alimento del que debería ser. Entonces, la máquina me hace, ¿no es cierto?, el ajuste y me entrega la cantidad, y yo me hago cargo de respirar un momento. Entonces, pero ven que es alto, por eso que en la actividad agrícola se trabaja de domingo a domingo. Todo esto lo tienes que hacer toda la semana. No puedes hacerlo y decir voy a descansar sábado y domingo. No. Porque son muchos los factores que van a influir al final en hacer una cosecha eficiente, adecuada.